Es decir, una cosa es la política de promoción turística y otra cosa es la política de atención a quienes aquí viven en Vallarta. Son dos temas diferentes. En lo segundo, vamos a ponernos de acuerdo con Ramón Guerrero para poder hacer una política de trabajo conjunta. Se necesita inversiones importantes. Hay todavía en Vallarta niveles de pobreza terribles, zonas abandonadas del municipio. Necesitamos que tengamos un gobierno municipal que use bien el dinero público, un gobierno municipal con vergüenza, un gobierno municipal que tenga una agenda de trabajo. Y yo lo que vengo aquí es a comprometer los programas que estamos planteando a nivel estatal, por ejemplo, los de política social, los de política educativa, en materia de seguridad. Tenemos que hacer todo un esfuerzo institucional para construir el modelo de mando único, en este caso intermunicipal, pero también con implicaciones interestatales en el área metropolitana de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Ese es, por supuesto, un propósito.